¿Nos va a contar el lado B de la historia que hasta ahora nosotros sabemos de la separación de Roberto García Moritán y de Pampita? Oliver. Diría el lado B de la fecha que da Carolina. Totalmente. Ahí es el 20 de septiembre. Espera, espera, hay una frase. Hay otra historia. Hay una frase que es letal, chicos, y es la siguiente. Él ya no vivía con ella el 20 de septiembre. Ya, cambia todo. Ya. Pero está diciendo que Pampita miente. A ver, Fer, ¿qué puedes agregar? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fernando? Bien, habló un montón. Habló un montón. Primero que nada, quiero contarles que es de las notas más difíciles. Primero porque no es una persona mediática, no la conocíamos. Sí. Es muy difícil estar haciendo una guardia y querer encontrar a alguien que realmente no sabes cómo luce. Sí. Y además es una persona que no sé si está acostumbrada a que una cámara le aparezca y le empiece a preguntar cosas a un cronista. No. Así que es difícil. Totalmente. Pero ella, una genia total, porque accedió a la nota, le pedimos... nos acercamos muy amablemente, empieza a hablar. Sí. Pero yo la sentía con muchas ganas de hablar. Sí. Y creo que hay un montón de cosas que no dijo, a pesar de que dijo un montón en esa nota que ya vas a empezar. Muy tranquila, muy tranquila, empieza despacito a contarnos todo. Fer, ¿va a haber enojados con esta nota? Digo, Pampita o Moritán, ¿se van a enojar con la señora? Yo creo que sí. ¿Los dos? Yo creo que sí. Pregunta para Fernando. Pero bien. A ver qué dice. Hasta ahora Pampita era la víctima, según los datos que se habían puesto sobre la mesa. ¿Te cambió la perspectiva de la historia a partir de escucharla? Sí. ¿A vos te cambió la perspectiva? Bueno, chicos, igual es la mamá de Moritán. Claro. ¿Qué va a decir? Momento, es la mamá de Moritán, no jodamos. Y es la suegra de Pampita, la suegra. Vamos a ver si coincide o no con el entorno de Roberto, que ahora se está comunicando activamente. Sí, sí. Y queda otras fechas. Dice que desde diciembre están en una crisis profunda, que en marzo lo volvieron a hablar, que no eran la pareja ideal ni la pareja feliz, que Pampita quiso dar a entender con los chats publicados a través de su Instagram. Hasta ahora, una cosita más y me despido con esto. Dale. Todos hablan en todos los programas, pero lo ven a la tarde. Eso. Me encanta totalmente. ¡Viva Perón! Me encanta que la gente se suba a la tabla de surf de a la tarde. Totalmente. Dejamos jugar con nuestras olitas. Porque hasta ahora teníamos solamente la campana del lado de Pampita. Perfecto. Ahora vamos a empezar a conocer la campana del lado de Moritán. Yo quiero empezar a ver la nota. Por favor. Sí, es una nota larga. Vamos y venimos, picamos. Papel y lápiz. Me encantó. ¿Estamos listos? La mamá de Roberto García Moritán en a la tarde. Mira. Queremos saber cómo está usted con esta separación, con Carolina. ¿Le sorprendió la noticia? Me sorprendió, sí. No, es que no tengo nada que decir. Él no está bien, se están aprovechando. Lógicamente, Carolina es muy querida. Nada. Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan? Se habla de infidelidades, digo que también es un poco... No hay pruebas. ¿Por qué lo condenan? ¿Y por qué la separación entonces? ¿Por qué Carolina toma esa decisión de ponerle un punto final, haber construido una familia? Ella no puso el punto final. También tomen sus propias conclusiones. ¿Existió un llamado de usted hacia ella pidiéndole que por favor tenga compasión? Que no, tampoco... No. Para primera pausa. ¡Epa! Acá ya cambió la historia. Cambió completamente. Ella no puso... Ella no puso el punto final. Está bien, pero más allá de saber quién puso el punto final, que obviamente es un puñal al estómago lo que está diciendo la señora, la mamá de María. De Moritán. Digo, más allá de eso... Es qué sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió para que si él la dejó a Carolina o Carolina lo dejó a él? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué sucedió? Porque eso también es algo pero muy chicos, importante. Pero chicos, cuando saber. Vino hace un par de días acá a la esquina del canal, que estaba comiendo en un restaurante, y la verdad es que tenía ganas de hablar, dijo, estamos luchando por nuestro amor. En ningún momento dio a entender que esta versión... Y Pampita, había dicho, recordémoslo, pero no es en contra de Pampita, es lo que Pampita contó de su relación, que se enteró de todo el 20 de septiembre.
Sí. Y que el 20 de septiembre, enterándose de todo, el castillo de naipes del amor romántico se le cayó. Pero Luis, eso ya dijimos que es mentira. Pero el 19 de septiembre... Yo te digo lo que ella dice. No, está bien, pero el 19 de septiembre, Moritán sacó ese comunicado que le dimos en todo lado. No existe infidelidad, ni hay terceros. Hace 5 años estamos juntos, con peores momentos, mejores. No estamos separados, seguimos priorizando el amor. Pido respeto. Digo, él salió al cruce porque hacía por lo menos 4 o 5 días que ya se hablaba de separación, o sea, perfecto. Mal se puede ver en todo el 20. Vamos, continuamos con la nota, ¿eh? Pero primer bombazo que tira Lucila, la mamá de Roberto, no es ella la que puso el punto final. Continuamos, dale. ¿Pago de usted hacia ella pidiéndole que por favor tenga compasión? Que no, tampoco... no, compasión no. Mandándole un gran abrazo, un beso y deseándole lo mejor. Que piense en los hijos. Porque tienen hijos, él tiene 2 hijos adolescentes que están sufriendo. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le dijo ella? ¿Es verdad que existió lo que le dijo, esa palabra fuerte que dice? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Y usted cómo lo tomó? Tengo todo grabado. Tengo todo grabado. ¿Y cómo lo recibió, digo? Porque me imagino que debe ser doloroso. Yo la quiero, pero es muy dura, es muy dura. Yo la quiero, pero es muy dura, es muy dura. Yo la quiero, pero es muy dura. ¿Siente que una forma ella, al elegir el silencio, le suelta la mano a él? Con todo lo que, sabiendo que ella es una persona pública y él no... Él no necesita que le suelte la mano. Ella debería darle una mano. Él no necesita que le suelte la mano. Ella debería darle una mano. ¿Y por qué elige el silencio ella entonces? Para destruirlo. Para destruirlo. No, perdón. No, ¿quiere destruirlo? No, no es así. Y sí. Pero digo, teniendo una hija en común, habiendo compartido 4 años de relación hermosa. Sí. Pausa, pausa, pausa. Ella debería darle una mano. Como si le debiera algo, ¿no? Pampita. Pasa. Perdón. Amoritán. Sí, yo creo que no levantamos un guante. ¿Cuál, cuál? Yo, por supuesto, que la respeto a la señora por ser la madre de... A las madres hay que respetarla siempre. Pero... La madre, Lucila, acusa a los periodistas... De querer destruir, amor. De condenar. De querer destruir al hijo. Pero le quiero aclarar a Lucila que yo tengo acá una denuncia y una causa del juzgado federal de Catamarca, con todo lo que es el caso, un pedido de denuncia de falso testimonio. Sí. De quién estamos hablando. Vos sabés que me parece que todo, le molesta. Perdón, me parece que no somos los periodistas, porque los periodistas tenemos que informar. Pero ella dice que son informes inteligencia, justamente. Son informes que Luis, tiene presunción de inocencia. Digo, no, pero habla de infidelidad. Perdón, para seguir el relato, ¿es verdad lo que vos decís? La denuncia está presentada. Pampita no puede ignorar esto porque es del 20 de septiembre. ¿No damos la información? No decimos que una entidad, digamos, de inteligencia está investigando. Pero, Luis, y reconoce que alguien que está acusado de malversación, justamente es desconocido por Moritán. Un momento, chicos, por favor. Esto es verdad lo que dice Ventura, pero también hay que demostrarlo. Claro. Así que este hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Un segundito, Rojo. Continuamos con la nota. Vamos, escuchemos un poquito más a la mamá de Moritán. Dale, la señora Lucila en la tarde. Pero digo, teniendo una hija en común, habiendo compartido 4 años de relación hermosa. Sí, debería hablar para que no pase todo esto. Me da pena. Me da pena los chicos. Esto que se habla, tema de corrupción, de un allanamiento. Es todo mentira. Que lo prueben, que lo prueben. Que lo prueben. Allanamiento nunca existió. Que lo prueben. ¿Cómo está Roberto, que usted que puede hablar con él en estos días, que habla más en lo privado? Muy mal, pobrecito, muy mal. Muy mal. Mal, pobrecito, muy mal. Muy mal. Bueno. También salió una de suegra de él hablar y dijo que bueno... No, esa es una loca, nunca fue suegra. Esa mujer está loca, busca cámara. No existe. Esa mujer nunca existió. Nunca fue su suegra, nunca fue su suegra. La única suegra que tuvo Roberto fue la madre de Milagros Brito. Punto. Con la única que se casó, tuvo sus hijos y un amor de persona. Y esto... Perdón. Déjenla tranquila. No, pero estamos hablando con mucho respeto. Un argentino está hablando. Digo, y también nos sorprendió usted como madre, los conoce a ellos. Francisco, justo se da la separación, le da un me gusta a un posteo donde dice, dejen de gorrear a Pampita. ¿Sabes una cosa? Esas remeras son de la íntima amiga de su mujer. Puso por las remeras, no puso por lo de gorrear. Lo toman para cualquier lado. Pero justo estaba la frase, digo. Bueno, pero son las remeras de una amiga. ¿Usted cree que Roberto no le fue infiel a Pampita? ¿Usted
cree que Roberto no le fue infiel a Pampita? Me dice que no hay un motivo para la separación. Muestren pruebas. Muestren pruebas. Esas frases que tuvo Roberto, que nos dio una nota y dijo: estoy enfocado en lo importante y con todos sus proyectos, y no dijo como por ahí recuperar a mi familia. Estoy enfocado en lo importante y no dijo como por ahí recuperar a mi familia. El punto lo puso él entonces. ¿Y por qué puso el punto final? Digo, él descubrió por ahí otras cosas en Carolina que él todavía está eligiendo el silencio y no quiere hablar. No tengo idea. No me hagan decir cosas que no. Pero sabe. Que no sé. Tremendo, tremendo. En este último parrafito, bueno, primero dice que Pampita debería hablar. Porque sí, con el silencio sí, sí, lo está hundiendo a sí, morir. Sí. Bueno, como si el silencio fuera un castigo, ¿no? Para que se hable, y ella no ponerle un freno a todo lo que es que lo dice literal, ¿eh? ¿Por qué no habla? La frase, le pregunta a Oliver, claro. ¿Por qué no habla? Y dice, para destruirlo. Pero la frase concreta es, elige el silencio para destruirlo. Pero sí, qué lástima que no piense en algo. Es letal esa frase. Qué lástima que ella no piense en algo que también dijo en la nota, ¿no? ¿Qué? Que hay nietos y que hay hijos, sí, ¿no? Sí, claro. Quizás el silencio de Carolina justamente es para proteger a su familia. Pero Lucila se lo manda como hijos, advertencia a Pampita. Digo, eso lo tomé como una advertencia, me parece lo más filoso, sí, no, de la no nota. No sé si advertencia, Luis. Yo es una advertencia, que revés, piense que hay un ida y vuelta. Que siente que, a ver, que si hablan mal del marido de uno, la esposa sale como una leona herida a defender al marido. Digo, eso me parece que es lo que espera Lucila, que diga, pará, ¿cómo pero inventan no es más, estas cosas pero de mi marido? Pero cuando se separa, Pampita, si es que, digo, vamos a creer esta meta realidad que no sabemos hasta qué punto es real. Si está separada, no tiene por qué defender a un ex al que cree que cometió algún error grave, claro, como para tomar la decisión la señora, de separar. No, además, por eso dice, la señora cuando dice que le dio una mano, me parece que la mano se la dio igualmente en toda su carrera política. Pampita ha resignado y ha aparecido en un montón de fotografías y ha apoyado no la carrera política de su hijo. Moritán, o sea, que no en era una, persona, una mano le dio. Moritán no era una persona conocida realmente. No. Por ahí sí, en el circuito gastronómico y tal, pero la verdad es que se hizo famoso a través de Pampita. La toma como y la última frase que dice la mamá de Roberto, que dice, no me hagan decir cosas, evidentemente que no puedo. Sí, pero decir. Discúlpenme, sí. ¿Ustedes escucharon lo que es la causa justamente contra Moritán? Sí, es algo muy grave, Ventura. Nombran a Moritán y la referencia es el marido, el marido de Carolina Ardoaín Pampita. ¿Qué sí, tiene que ver? Bueno, pero eso no es culpa de nadie, digo, claro, de quien le escribe eso. Eso no, no, no es culpa ni de Moritán ni no, de Pampita. No, no, no. Yo no digo que tenga la culpa. Lo que yo estoy diciendo es sí, que Carolina, cuando lee eso, obvio, dice, ¿yo qué obvio, tengo que ver acá? ¿Por qué no, estoy comiéndome este pan? Sí, perdón, chicos, Lucila no, habla desde el lugar de madre de un hombre, claro, que seguro, podrá tener más de 40 años, pero para los padres los hijos son siempre los hijos, sí, que claro, lo ve, que está trastabillando. Que hace 3 meses lo quieren limpiar del gobierno está de la ciudad. Mal, dijo. Después de que él está invirtió su capital político en ese cargo. ¿Qué va a decir? ¿Va a salir a hablar a favor de Pampita? Dejen que alguien, en este caso ella, diga lo que quiera decir. Después la realidad hablará por sí misma. No, y además, la causa tendrá o no condena. Además, me parece que como madre, como decís vos, obviamente, seguro va a salir a defender a su hijo. Sí. Y está muy bien, por cierto, que sea así. Pero me parece que lo que está pidiendo Lucila, en este caso, es que Pampita hable y que de última hable y que diga si se separaron porque fue una cuestión de infidelidad, sí, o si se separaron me parece por una que estamos perdiendo que el foco Pampita del destinatario habló a las palabras de la señora Lucila. Pampita es decir, habló, ella habla del periodismo, el periodismo no tiene nada que ver, recoge información y la distribuye. Segundo, tiene que hablar Roberto García Moritán, Pampita, no Pampita. Sí, Pampita no tiene que hablar nada. Pampita también a ver tiene que hablar. A ver, ¿por qué tiene que hablar? Para que nosotros para sepamos, que vos hagas el noticiero dicen, con Roberto Graña, no para, sí, no, para que no se haga secreto aberrado en el sábado. Pero por eso, un momento. Enseguida continuamos. Todos quieren opinar, todos tienen información para dar. Tenemos otra parte de la nota con la mamá de Moritán, tan picante como la primera. También tenemos nota con Pampita, porque ahí recién Daniel decía, tiene que hablar Pampita. Pampita habló. Pampita habló con la tarde. Algo dice. Enseguida te lo vamos a estar compartiendo. Ahí la vimos. La estamos viendo. A la vuelta de su viaje a Chile, ahí está Oliver. Pampita siempre sonriente, respondió. Vamos a ver a qué preguntas respondió. Y como si todo fuera poco también, tenemos nota con Susana Jiménez, que nos cuenta acerca del famoso living. ¿Habrá
living con Pampita? ¿Susana y Pampita? Ojalá. Sí, ya te vamos a estar contando, ¿eh? ¿Sabías que para cuidar tus articulaciones es clave elegir un colágeno con mayor biodisponibilidad? Elegí Curflex, que utiliza una tecnología de extracción única que maximiza la absorción del colágeno. Curflex, mayor absorción, mayor bienestar articular. Es el único camino que querés hacer. Es el único vuelo que disfrutás. Y Curflex es el único con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción, más alivio, resistencia y flexibilidad articular. Curflex UC2.